Bueno, bravísimos. Había que ponerle mucho corazón. Tuvimos que hacer varias cosas que creemos que fueron importantes, fundacionales, como por ejemplo establecer el primer sistema de cobro bancarizado. Tuvimos la suerte de tener el asesoramiento del contador Bartolomé Hernández de Beltrán, que era el que manejaba la cooperativa, de Beltrán, por supuesto. Eso por un lado. Luego, la lucha por establecer el sistema medido con los primeros 120 medidores, que costó muchísimo porque la cultura del pueblo era consumir agua a troche y moche y no pagar lo que realmente indicaba un medidor. Así que eso nos costó muchísimo, muchísimo, hasta que de a poquito se fue cambiando esa cultura. En el primer tiempo que hicimos no alcanzaban a 200 medidores primero. Había que trabajar a pico y pala, que se hacían todos los zanjeos, los cruces calles, los destapes. Aparte los barrios, cuando me acuerdo que me parece que tuvo Mario Gorriti de intendente, cuando entregó el barrio Roca y el barrio Porredón, con el camión de la municipalidad teníamos que llenar los tanques en tiempo verano, subirlos arriba, llenar, andaba el flaco Puy, se me fue. Bueno, el flaco Puy, cuando entró él de presidente, trajo, los dijo un día, cerró como ser el día, hoy era el día del mes, cerraba, pagaba. Y dice, bueno, para el mes que viene ustedes van a tener aumento de sueldo. Y bueno, viste, todos quedamos ahí, porque en ese tiempo por ahí cobraba la Nancy y yo no cobraba, viste. No alcanzaba la plata, qué sé yo cuánto. Bueno, entonces vino, fue el día de la cooperativa, me dice, para mañana tenés 300 medidores. Le digo, 300, sí, pero antes del mes tenés que poner todos los 300 medidores. Bueno, le digo. Entonces me lo dio a Rivera, que era el que estaba ahí, Rosales, que estaba por tanto. Empezamos. Yo no sé si me acuerdo si tardé 15 días, 20. No, no alcancé a los 20 días, le puse todos los medidores. Bueno, yo comencé en el año 1988. En ese momento, en la cooperativa, éramos 4 empleados, 2 en la oficina y 2 en la calle. Existían más o menos 800 conexiones de agua y me acuerdo bien porque teníamos que preparar 800 boletas de agua con la máquina de escribir, hasta que llegó el primer programa hecho con la computadora, ¿no? Entré en el 1991, toda una vida, el trabajo que conocí toda mi vida con la cooperativa. Y bueno, en esos años el tema de las redes era un poco a pulmón. La cooperativa, con lo que ponían los vecinos, se compraba material y bueno, se iba haciendo redes de agua a medida que se podía, porque eran los recursos que tenía la cooperativa. Después, a través de los años fui viendo el proceso, el distinto proceso que pasó la cooperativa de ir creciendo a lo que es hoy. Cuando yo entré era un empleado, tres empleados, entré yo, y fue creciendo, pues se anexó lo que es cloaca, pero bueno, es un poco, no teníamos vehículos, no estaba la oficina, no había un galpón donde guardar las cosas, pero todo fue a pulmón. Fue funcionando. Empecé primero con el tema de estar en la parte del agua, y cuando se largó con el tema de cloaca pasé a hacer la parte de mantenimiento de las estaciones de bombeo y de la red. Con el transcurso del tiempo pasamos por la cooperativa, pudimos lograr hacer una estación de bombeo hecha con fondos de la cooperativa. Y ahí pasé también a obra. Entonces después quedé en la parte de mantenimiento del sistema, que es todos los días, y ampliación de red también. Parece mentira, pero es así. 50 años de vida de una institución es mucho tiempo y es poco tiempo. Tengo el honor de estar en el momento justo como para ser el responsable de organizar un festejo, una conmemoración más bien, que nos las merecemos todos
asociados de esta cooperativa, que son como 3.000, un poco más de 3.000, y bueno, trabajando todos los días a la par de nuestros empleados, que son el motor de la cooperativa. Sin ellos no podríamos haber logrado todo lo que hemos logrado. Gente de muchos años, de mucha experiencia, y que en estos 18 años que ya estoy en la institución, demuestran todos los días que hay que salir adelante. Y bueno, nosotros acompañamos desde nuestro punto de trabajo. El problema que teníamos era que no podíamos establecer una uniformidad de presión adecuada para llegar a todos los tanques que había en el pueblo. No teníamos capacidad de bombeo. Y eso nos exigió, con el asesoramiento de gente del Departamento de Agua, siempre que estuvo al lado nuestro, tener que realizar lo que se llamó en esa época, yo creo que ahora mejor hacen lo mismo, que es el bombeo directo. Para eso había que trabajar en las horas de la noche, porque era a la noche es el momento de menos consumo, y había que aprovechar esas horas de la noche para que los tanques se recuperaran. Y ahí se trabajaba a pala, a pico y pala, con el finado Rosales, me acuerdo que estaba con nosotros. Yo le había puesto pata de elefante, ¿viste? Porque me rompía las palas. Por eso es que se cortaba las zapatillas, cortaba las palas. Entonces en ese tiempo agarré una pala y nunca me quiso trabajar con una pala de cabo corto. Todo con cabo largo, ¿viste? Cabo largo. Bueno, agarro y vengo y le digo al viejo Chap, que tenía ahí en la casa vieja, ¿viste? Le digo, mira, este Rosario me rompe todas las palas, le digo, la soldaba. Entonces le pusimos un fierro, ¿viste? Así, toda la vuelta a la pala. Después nunca más lo rompí las palas. Después quería trabajar siempre con la pala esa. Bueno, mira, nosotros nos dedicamos a hacer cañería principales y lo que es cruce de calle. Limpiamos lo que es el servicio, lo que es el mantenimiento de lo que tira la gente a lo que es a las cloacas. También hacemos lo que es agua, cruce de calle, nos dedicamos también a esa parte. Y bueno, yo entré en el 2006 acá en la cooperativa, y en una obra que se hizo en una estación de bombeo, que es el Pozo 4, y bueno, y ahí ya quedé, así que después yo no sabía mucho, así que fui aprendiendo a medida que pasaron los años. El Departamento de Agua, a mi criterio, en esa época, por lo menos hasta el 82, cumplió una función extraordinaria, ¿no?, de apoyo. Que por otro lado era lo que correspondía con esas cooperativas, que estaban manejadas por gente que lo que querían era colaborar con el pueblo. No había ninguna ilusión de enriquecimiento. Carlos Santos, cuando veía que se cortaba la luz, cuando bajaba la presión, ¿viste?, aparecía Carlos Santos. Él dice que no, de pantaloncitos cortos y unos remeritos, unos fríos, ¿viste?, que partía el arma. Pero él iba para ver si nosotros los habíamos quedado dormidos. Lo más descabellado que me pasó en estos casi 16 años que estoy trabajando acá, en un momento una estación de bombeo, se cortaron las dos bombas que están sumergidas, entonces el nivel de cloaca subió hasta arriba del tope de la cloaca. Y era julio, 14 de julio, una helada tremenda, y teníamos que sí o sí intentar colocar las bombas en el lugar que son sumergibles para que empiece a rebombear el agua otra vez. Y no había forma desde arriba, así que nos metimos a nadar adentro para poder ubicarla. Y eso fue lo más, esto es ya llevar el trabajo hasta el extremo de nadar sobre eso, pero eso fue lo que más llamó la atención. Yo hoy quiero agradecerles a todas las personas que pasaron por la cooperativa, a los que formaron parte de la comisión directiva, solamente agradecerles, porque gracias a esas personas la cooperativa hoy está donde estamos, ¿no? Y agradecerle también a mis compañeros de trabajo que lucharon, acompañaron, agradecerles a ellos, agradecer también al usuario, ¿no?, que con su aporte de todos los meses la cooperativa creció y hoy en día nosotros podemos contar con un trabajo que es tan importante.
También quiero agradecer a la actual comisión directiva porque está trabajando con mucha dedicación y compromiso, y en especial no quiero dejar de recalcar al actual presidente Waldo Maulén, porque él logró unirnos como compañeros de trabajo. También es una persona que está muy atenta a las necesidades de los empleados. Él está atento a que no nos falte ropa, que no nos falte calzado, a cómo estamos con las vacaciones. Y como si fuera poco, él también está atento a la situación personal que vive cada empleado fuera del trabajo, ¿no? Al principio era un trabajo, viste, qué sé yo, trabajar con las cloacas no es lo mismo que limpiar un patio. Pero bueno, qué sé yo, uno se va adaptando y aparte te va gustando este laburo, ya uno lo lleva al pedo, viste, qué sé yo. Pero el tema es que tenemos un buen grupo de trabajo, unos buenos compañeros, así que esto es llevadero. Lo bueno es eso también, que uno, estas 8 horas que labura acá, también se siente parte de la cooperativa y es familia. Y a medida que con los años fue creciendo, bueno, pues ya la oficina, aprendí a manejar acá en la cooperativa, no sabía manejar, ya grande. Y bueno, anécdotas muchas y cosas lindas, por ahí momentos feos también, los procesos que pasa en una empresa, en una cooperativa. Pero gracias a Dios, yo creo que hablo mucho de cooperar, que significa de que cuando uno coopera con los compañeros, con la comisión que tiene al frente, sirve mucho, porque es una forma, es un 50 y un 50. Un 50 ponemos a los empleados, un 50 que nos ayuda a la comisión a llevar esto adelante. Nosotros hemos llevado adelante la política de acercarnos al asociado, sobre todo el que tiene problemas de pago, para, bueno, consensuar plazos, cuotas. El tema es no dejar a ningún vecino desatendido del servicio elemental para cualquier ser humano, que es el agua potable. Y estar muy cerca de las necesidades de nuestro personal, que, como te decía, es el motor de esta institución.